Nadie, desde los tiempos de la Roma clásica, había vuelto a representar a una diosa pagana desnuda. Sin embargo, el pintor florentino Sandro Botticelli, en el siglo XV, se atrevió y, bajo la influencia del neoplatismo cristiano, creó lo que hoy se considera una de sus obras cumbres, El Nacimiento de Venus. Sandro Botticelli, cuyo nombre real era Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, nació el 1 de marzo de 1445 en Florencia y fue considerado el máximo exponente de la gracia lineal de la pintura del primer Renacimiento. Inició como aprendiz de orfebre, pero tras insistir, su padre lo envió al taller de Fray Filippo Lippi, de quien aprendió el control de formas tridimensionales, la delicadeza expresiva y heredó detalles decorativos de estilo gótico tardío. En sus inicios, Botticelli trabajó obras de tipo religioso, en particular la pintura de vírgenes, como la Virgen del Rosal, aunque buena parte de su vida pintó retratos. Para 1470, con apenas 25 años de edad, ya contaba con un taller propio y se relacionó con el círculo de los Médicis, para los que realizó sus obras más famosas. Se dice que fue a petición de un primo de Lorenzo el Magnífico, gobernante de Florencia que promovió el arte renacentista italiano en diversas cortes europeas, que pintó las obras La Primavera, El Nacimiento de Venus y Palas y el Centauro. En 1481, junto con otros reconocidos artistas, fue convocado por el Papa Sixto IV para decorar con frescos las paredes de la Capilla Sixtina. Las pruebas de Moisés, la tentación de Cristo y el castigo de los rebeldes contra Aarón son el legado que Botticelli dejó en el Vaticano. Sandro Botticelli murió el 17 de mayo de 1510. Y aunque su reputación como artista se vio ensombrecida por figuras como Leonardo, Miguel Ángel y Rafael, en el siglo XIX se revaloraron sus aportes y obras. Con información de Susana Cerezo, Notimex.